que hoy tuvimos un buen partido. Sí, la verdad que fue la segunda práctica de fútbol, la verdad que conociendo a los chicos, conociendo la idea, que bueno, yo la conocí a Aníbal y bueno, y hoy con un planteo nuevo, con tres delanteros y la verdad que nos sentimos cómodos. ¿Pivoteando ahí y lanzando? Sí, es lo que me pedía, que me junte con los delanteros y sabemos que... que abra un poco de gancho, que a veces me sirve para agarrar la pelota y para lanzar y bueno, la idea de Aníbal y bueno, que me gustó y la verdad que me fue bien, pero bueno, en segundo tiempo estaba un poco cansado y con el tiempo este, así que bajé el ritmo. Sí, hacía mucho calor adentro de la cancha y bueno. Por suerte era de 30 minutos. Sí, gracias a Dios, pero bueno, la verdad que no sirvió mucho ya el partido con Gimnasia y este, la verdad que no sirve mucho para agarrar ritmo. ¿Y no te olvides que esta gente de Campana está en una categoría superior, ya tienen un equipo constituido? Por eso el medio campo tuvo un poquito más de diferencia de ellos. Sí, ellos ya conocen la idea de juego, saben cómo juegan y la verdad que juegan muy bien y hay que aceptarlo. Nosotros nos paramos bien, de pronto teníamos la pelota, de pronto nos sacaron la pelota, pero bueno, siempre intentando jugar por abajo y asistiendo a los delanteros, que tenemos tres delanteros muy buenos. El segundo tiempo fue un poquito mejor, ya se asentaron un poco mejor, creo que metieron un poquito más las marcas. Sí, Belino ya tomó bien mejor las marcas y no crearon situación. Sí, en el segundo tiempo casi ni nos patearon, no, tenían la pelota pero no nos lastimaron, pero bueno. Tampoco llegamos nosotros. Sí, tampoco, nomás una, creo que un cabezazo de Franco, pero bueno, la verdad que todos amistosos sirven para seguir puliendo muchas cosas, que corregir errores y bueno, y seguir conociéndonos, que bueno, es un plantel todo nuevo. Los pibes que jugaron en segundo término también lo hicieron muy bien. Sí, la verdad que no son suplentes, son titulares también. Sí, somos todos para sumar, ya después Aníbal los va a dar los titulares cuando arranque el campeonato, pero creo que estamos todos a disposición de él y la verdad que lo hicieron muy bien los chicos, están entendiendo también la idea de Aníbal, los chicos que subieron de abajo y la verdad que eso es bueno para el grupo, tener chicos de abajo que la verdad que lo están haciendo muy bien. Vimos muchos pibes que tienen muy buen pie. Sí, la verdad que hace mucho que Atlanta no saca jugadores y la verdad que Aníbal decidió subir muchos jugadores y esa es la idea del club también, empezar a afogarlo de a poco porque creo que hay buen material. Sí, no desentonó, la verdad que bueno, esperemos ahora el otro próximo partido, que es con Quilmes. Con Quilmes el miércoles, así que bueno, va a ser otro partido muy, muy interesante, otro nivel, la verdad que va a ser un partido muy con mucha intensidad y bueno, esperemos a la altura. Es amistoso, ¿no? Pero hay veces que alguna murrita se pone. Sí, hoy de vez en cuando. Ellos pegaron, el primer tiempo ellos pegaron mucho. Pegaron, ¿viste? Y la verdad que... Atlanta no hizo, prácticamente no hizo FAU en el primer tiempo. No hicimos FAU, pero bueno. Salvo apenas empezó el segundo tiempo, dos seguidos. Sí. Pero bueno. No es un equipo que pega. No, la verdad que no somos un equipo agresivo, sí, en la marca, pero tratamos de no hacer FAU porque intentamos jugar. Gracias, Lucas. ¿Algún pescadito por acá?